fui al baño. Mis corazones, es día miércoles, día del amor y de la amistad, así que espero tengan un día precioso, mágico, que les den muchas flores, muchos regalitos, muchos ositos, se las lleven a cenar, que tengan una noche muy muy chula. Y ustedes saben que nosotros no festejamos, pero ustedes festejen por mí. Y de todos modos me puse mi suétercito de corazón para tener algo del día del amor y de la amistad. Me voy a aventar un video, a lo mejor dos videitos, y voy a limpiar la casa. Amigas, esta casa se está cayendo de mugre. Porque como no limpié domingo, lunes ni martes. ¡Tres días! Tengo que limpiar. Estoy eché las cobijas a la lavadora. Ya se están lavando. Pero primero estos tres videos. Me voy a aventar tres videos a ver qué tal me salen. Así que tengan un día precioso, muy muy hermoso. Y por favor, a todas mis muñecas de Chicago, déjenme saber si sí les pareció la idea de vernos el día 25, es un día lunes, y ustedes me dicen a la hora. Así que nos vemos en un... Miren lo que vamos a poner en el cuartito. Y vine por la pila porque nada más tengo una, no la he comprado otra, pero... ¡Ay, qué chulos! Amigas, miren a quién tenemos el día de ahora, a mi señora madre. Y vean lo que me trajo, una señora quesadilla. Bueno, puse nombre. Estoy súper emocionada. Acabo de terminar mis videos. Me eché dos o tres, pero luego de esos dos o tres me gusta nada más uno. Les encontré un dupe. Que qué bárbaro. Ustedes saben cuánto amo mi brocha de Bare Minerals. Bueno, les encontré un dupe. Está increíble lo que hace esa fregada brocha. Así que me emociona muchísimo poderles encontrar cosas más económicas a mejor precio para que ustedes ahorren su dinero y les da el mismo resultado. Así que súper, súper, súper emocionada, y creo que me eché muchísimo polvo. Ok, amigas, me voy a probar una ropita que tengo que, y después córrele la greña loca a limpiar porque mi esposo ya no tarda. Y miren qué chulada, lo puse ahí. Tengo muchos retratos, este es el que mi Lupita hermosa también me dio, este es el que mi Mayrita chula me dio, este es el que mi hermosísima Barbie me dio, y tengo que acomodar más guantos. Ya siento que se está viendo demasiado, pum, 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 y no quiero que lo saturarlo, pues. Pero bueno, estoy bien emocionada. Así, ya terminé de hacer mis videos, las prenditas que me probé, híjole, cada día voy mejorando en escoger las cosas. Mi mami olvidó su teléfono, ¿ustedes creen? Y ahora ni cómo comunicarme con ella, porque le hablé a mi hermanito el chiquito, pero ya se iba a trabajar. Y mi hermana le habla y no contesta. Nunca contesta el teléfono. Pero bueno, mañana se lo voy a llevar como quiera. Mañana la voy a ver. Mis chongos deschongados. Ahora sí, amigas. Cuando me veo el cabello así que me gusta, güerito, ya se me pasa el encanto de pintármelo. Mejor no me lo voy a pintar. Ok, me voy a poner a limpiar porque ya me están agarrando los nervios. Mi casa, odio verla sucia. Y mi mami se desespera porque tengo pelitos y a ella no le gustan los pelitos. Yo creo que por eso casi no viene, porque no le gustan mis bebecitos. Y se va a quedar con ellos ahora que vaya... No, hombre, ya ahorita me lo hago. Ahorita que cuando vaya a Chicago se va a quedar con ellos. Y ojalá Dios que no llueva, que no llueva, que no llueva, porque se hace un lodazal. Pero bueno, déjenme apurar. So far away from everyone, and everything starts today. Let's keep it together. Away from everyone, and everything starts today. Let's keep it together.
should know. Can anybody find their home? Out of everyone, can anybody find their home? Paradise, where the sex takes me to paradise and show. Portándome limpie y limpie como cenicienta y todavía me falta muchísimo. Pero con música, me doy vuelo. Ya no tarda mi esposo y creo que me iba a traer algo de comer y todavía estoy llena, pero pues a él le gusta que me lo coma calientito, así que le voy a empacar más. Vamos a ver qué. Me había dicho que si limpio mis trastes con el mismo que limpio mi fregadero o el que limpio con la mesa. Claro que no, yo tengo muchos trapitos de los mismos, tengo como 15. ¿No? ¿Cómo creen que creen que soy tan puerca, tan cochina? Algunas veces, no, pero no en, o sea, no en este asunto de la cocina que es tan delicado. Ay, ya voy a secar mis... miren, como por ejemplo, tengo esta y cada que seco mis trastes, pues agarro uno limpio. Estoy lavando las cobijas de mis perritos porque ya estaban chucu chucu apestosos. Los lavo por lo regular, sí les dije, dos veces por semana para que no se... pues sí, no se huela, no se huele el asunto ahí. Y ahorita es lo que más me choca porque tengo que quitarles las esponjas, ponérselas. Es una verdadera friega. Pero bueno, vean las pestañotas, que esto sí me interfiere con el lente. Así ya no. Ok, me voy a apurar. Híjole, amigas, ahora sí me llevé una friega. Yo no sé por qué, yo nunca me había cansado tantísimo como ahora. Ya merito acabo, ya casi acabo de lavarles también las camas a mis perritos. Y ahora sí siento que sudé. No mucho, por lo regular no sudo mucho de la cara, pero... ay, me siento bien acalorada. Limpié estas cositas de las sillas. Todas las sillas, ay, todas las sillas las limpié. Limpié algunas orillas porque había muchísima, muchísima mugre y me faltó esa, ya vi. Pero pues ya. Ya terminé, ya nada más voy a lavar algunas cositas que están ahí. Y... vente, papita. Condenado de Oliver, me estaba saboreando a mi burrito y acabó la lavadora. Me fui a sacarle, bueno, estaba sentada en el sillón, fui a sacar la ropa de la lavadora y regreso y ya no había burrito, se lo acabó el condenado. Así que ahora me voy a calentar otra cosa porque, a ver, tengo miedo de que le vaya a caer mal. Lo tengo afuera castigado porque eso no se hace. Sé que fue mi culpa por dejarlo ahí en el sillón, pero debe de aprender que eso no está bien. Y lo caché en el mero acto ya cuando se lo acabó el condenado. Pero pues bueno. Miren, amigas, nuestra gente hermosa y trabajadora todavía fregándole. Ya casi son las 7 de la noche y ellos se enfriegan. Estaba editando mis videos, tres, los que hice ahora, pero la verdad no me gustaron muchísimo. Ya los voy a subir así porque pues es mucho trabajo, pero no me fascinaron. Como que siento que tengo que moverle a la fregada cámara. ¿O saben qué voy a hacer? Voy a ir a Best Buy y le voy a decir al chavo que me la deje como debe de ser. Que no se vea tanta luz porque sí es demasiada luz la que tiene. Pero bueno, me voy a hacer una manzana que dejaron ahí Miguelito y Mayra y que le estoy echando ojitos con limón y Valentina, que tengo muchas ganas de algo picoso. Así que vamos a preparar. Ok, primero
limoncito. Bueno, primero le voy a echar sal, muy poquita. A esta cosa casi no le sale la sal. Ahora tantito limoncito. Ahora tajín. Y ahora Valentino. Está doliendo la garganta. Ok, vean nada más lo que me voy a aventar. Se ve súper, súper rico. Como soy una malvada, esto no es apto para embarazadas. Ay, amigas, con tajín y Valentín es lo máximo. A mi esposo no le gusta nada de esto, mire. Le voy a ofrecer y me va a decir que sí estoy loca. Mi amor, you want, ay, you gonna take a shower? You want some? Is it chili? You want one by itself? Ok, se la hice sin chile ni nada porque no le gustó, pero se le antojó la manzanita también. Y vamos a llevársela. Venga, mi collachoncito. Vine por ustedes, amigas. Estaban en el cuarto y vean lo que me voy a tomar. Un riquísimo cafecito que se me antojó porque está calientito afuera. Oh, ricos. Ya sé que no habrá quien me diga, ¿vas a tomar de la llave? Yo siempre tomo de la llave y nunca me hace daño. Ahí está. Miren lo que le puse a mi teléfono ahora. Le puse Valentina y mi hermana. Las extraño. Si mi señor esposo tiene hambre. Are you hungry, corazón mío? No. No, you don't want some pecans? Are you sure? They're delicious. Estuve editando algunos videos, ya subí dos y estoy tratando de subir el tercero. Pero en lo que se subían, estuve buscando algunas cositas porque ya me decidí a hacer algo. Y cuando a Kenia se le mete a hacer algo, lo hace. Voy a vender algunas de mis carteras. Bolsas ya no. Bolsas no las voy a vender porque ya las que tengo me siento a gusto con ellas. Siento que son las bolsas que quiero tener. Pero las carteras no las estoy usando y las voy a empezar a vender. Y si me atrevo a anunciarlo aquí en el blog, es porque cuando estuve vendiendo o cuando estuve anunciando alguna de mis cositas, se me vendieron tres cosas gracias a este canal. Y de todos modos yo sé que no va a faltar la persona que lo va a encontrar mal y bla bla bla, pero pues yo vendí mis cosas gracias a que les anuncié. Pero no encontré algunas cosas, bueno, algunas cositas que yo tenía guardadas. Como no encuentro la fregada tarjeta de esta, no sé dónde la dejé. Y esta es una de las que voy a vender. Y obvio que si no encuentro la tarjeta, ni siquiera fregado recibo encuentro. Pero el recibo lo eché por ahí. Y voy a estar vendiendo esta chulada. Nada más que siento que yo ya no soy de carteras grandes. Así que por si alguien está interesada, mándenme emails. Mi email es kennymarkforeveryml.com. Así que les voy a enseñar pues esta. Voy a estar vendiendo esta otra. Están intactas. Esta sí viene con todo. Aquí se va a ver mejor. Voy a vender esta. Voy a estar vendiendo esta otra. Y yo sé que me voy a arrepentir por vender esta, pero ya no la voy a ocupar. Voy a vender esta. Esta está nueva. Creo que ni una vez la usé. Y también viene con todo. Voy a estar vendiendo. No lo puedo creer. Voy a estar vendiendo este también, que viene con los charms. Voy a estar vendiendo. ¿Dónde está la otra? Oh, voy a estar vendiendo esta, que es igual que la otra. Nada más que esta, no sé si tenga todo, la verdad. Pero tiene estas cositas aquí. Esta sí le di vuelo, pero sí chulo. Y esta va a estar más barata si no encuentro
el recibo va a estar mucho más barata que esta, porque esta sí ya encontré todo y esta está nueva. Y esta sí la abusé, digo, no está maltratada ni nada, pero sí le di buen uso. Y voy a estar vendiendo esta, que nunca pensé hacerlo, pero sí la voy a vender de una vez. Así que aquí las voy a poner. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta también viene con todito. Que se me olvide, ustedes saben cuánto cuido mis cosas, a excepción de la que le di batalla. Esa está, no está así como que súper, súper cuidadita. A excepción de esa, las demás, repito, no las voy a estar dando baratas. Las voy a estar dando, claro, un poquito más, como si fueras a la tienda. Y creo que, de hecho, esas ya ni siquiera las puedes encontrar en la tienda, porque dos de ellas son ediciones limitadas, que es la blanquita y la de los monitos, son ediciones limitadas, no las pueden encontrar. La del Chanel de los Charms tampoco la puedes encontrar. La de... pues casi ninguna puedes encontrar. Así que ya saben, mis corazones. Y déjenme saber si están interesadas. No las puedo dejar en pagos porque quiero comprarme otra cosita. Quiero comprarme una bolsa que me está llamando la atención. Y prefiero vender esas y comprarme mi bolsa a nada más tenerlas ahí, no usarlas. Y pues no está padre tampoco. Ya me estoy inclinando más por las bolsitas chiquitas. Ya no quiero así tan grandes. Pero repito, las que tengo, ya me quedé con muy poquitas. Ya estoy haciendo mi selección más... ¿cómo se dice? Mi selección más, más chiquita, pero más exclusiva para mí. O sea que son las que de verdad voy a estar usando y no nada más teniendo ahí de adorno. Así que ya saben, ya se me va a acabar la pila. Ahorita nos vemos ahí abajo. KennyMarkForeverY.com. ¿Y en cuándo la tomamos? Me la voy a tomar en este porque es día del amor y de la amistad.